Estaremos en la academia en unos minutos. Va a ser genial. ¿No te parece increíble? ¡Vamos a ser Jedis! ¡Aprenderemos los caminos de la fuerza, construir sables láser! ¡Claro que tú ya tienes uno! Yo voy a conseguir uno de esos malditos sables de entrenamiento. No te preocupes por eso. No puedo evitarlo. Quiero causar una buena impresión. Pareces muy nervioso. ¿Y tú no? Claro que, ¿por qué vas a estarlo? Ya tienes un sable láser, así que estarás muy por delante de mí. Me llamo Ross, por cierto. ¿Y tú cómo te llamas? Jaden. Bueno, ¿y cómo has conseguido ese sable láser? Pues es una historia bastante larga. Yo estaba... ¡Cuidado! Academia, Yavin Runner 2, ¿me recibes? Perfectamente. Hemos realizado un aterrizaje de emergencia a varios clics al oeste de la academia. ¿Estáis todos bien? Eso creo. Bien, enviaremos una lanzadera a recogeros. ¿Podéis llevar a los alumnos hasta el cercano templo Masashi? Afirmativo, Academia. Nos encontraremos allí. No podemos llegar hasta ti. Intenta llegar al templo. La lanzadera nos recogerá allí. ¡Jaden! ¡Estoy atrapado! ¿Puedes ayudarme? Aguanta, Ross. Voy para allá. Jaden, intenta pasar por allí. ¡Sin problemas! Thank you.
Oye, ¿por qué no utilizas tu sable láser para construir otro? ¡Genial! ¡Vámonos! Yaden, al suelo. Hay tropas de asalto en ese claro. Quizás deberías ir a comprobarlo. Después de todo, tú eres el que tiene el sable láser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú quién eres? Kyle Katarn a su servicio. Bienvenido a un día en la vida de un Jedi. ¿Qué ha pasado? Eso te íbamos a preguntar nosotros a ti. Yo vi un gran destello de luz y corrí hasta aquí. Tú estabas inconsciente en el suelo. ¿Recuerdas algo más? Había tres personas. Una llevaba algo parecido a un cetro que brillaba. Eso es todo lo que recuerdo. ¿Un cetro? Esto empieza a ponerse feo. ¿Puedes ponerte de pie? Sí, estoy bien. Siento una perturbación en la fuerza. Tú siempre sientes alteraciones en la fuerza. Pero sí, creo que yo también la siento. Pueden ser simplemente restos del aura del lado oscuro que hay en este templo. Quizás... Kyle, ¿por qué no? ¿Quedo aquí y echo un vistazo? Es un placer. ¿Por qué no te llevas a los chicos a casa? Cuídate, Kyle. Que todo el mundo me siga hasta la lanzadera. ¿Qué era Luke Skywalker? ¡No me lo puedo creer! ¿Has conseguido encontrar los archivos de Skywalker? Sí. Con todos los Jedis en la jungla ha sido coser y cantar. Excelente. Bienvenidos, nuevos alumnos de la Academia Jedi. Aquí conoceréis los caminos de la fuerza. Aprenderéis a defenderos utilizando un sable láser y estudiaréis diplomacia, historia y otras cosas. Siempre hemos tenido como norma asignar un maestro a cada alumno. Sin embargo, ya que quedamos tan pocos, asignaremos varios alumnos al mismo maestro. Así que, Ralzaran, tu maestro será... ¡Cocones! Tengo de empezar el entrenamiento. Rospennin, tu maestro será Kyle Katarn. Yaden Kor, tú también trabajarás con el maestro Katarn. Ahora vamos a comenzar la primera lección. Y que la fuerza os acompañe. Y allí no había nada, pero la zona alrededor del templo parecía extraña. Como si su aura del lado oscuro hubiera desaparecido. Problemas. Ya hablaremos de esto más tarde. Tus alumnos están listos para empezar. Maestro Katarn, es un honor estar a tu servicio. Lo primero de todo, llamadme Kyle. No me gustan nada los títulos. Lo segundo, no estáis a mi servicio. Yo os voy a enseñar a vosotros y vosotros vais a aprender. Eso es todo. Yo... lo siento, no pretendía ofenderte.
No te preocupes, Ross. No me has ofendido. He recibido insultos mucho peores. Ahora veamos qué podéis hacer. Seguidme a los terrenos de entrenamiento. Este es uno de los muchos terrenos de entrenamiento que hay en la academia. Os voy a poner en recorridos distintos. Jaden, cuando puedas, vete por aquella puerta. Ross, sígueme. En este curso aprenderéis a conocer las habilidades principales de la fuerza. Estas habilidades son poderes que todo el que utiliza la fuerza posee. A medida que vayáis progresando en el entrenamiento, os enseñaremos nuevas habilidades. Ante vosotros se presentará tanto el lado luminoso como el lado oscuro. Recordad, las habilidades no son buenas ni malas por naturaleza, sino que dependen del modo en que se utilizan. Cada Jedi está naturalmente preparado para actuar en ciertas áreas de la fuerza. Seréis vosotros los que decidiréis en qué queréis concentrar vuestras energías. De acuerdo, comencemos. En la siguiente zona os encontraréis a unos remotos de entrenamiento. Os ayudarán a aprender a manejar un sable láser. ¿Preparados? ¡Preparado! Yo también. Estos son los remotos. ¡Listo! Buen trabajo. Lo has hecho bien, ya. El sable láser es una herramienta muy valiosa. Incluso desactivado puede servir para calmar una situación tensa. Por supuesto que también es muy útil cuando está activado. En vuestro entrenamiento aprenderéis varios estilos de lucha. Cambiar el estilo de lucha durante un combate puede sorprender a vuestro oponente y daros ventaja. A partir de ahora hablaremos con el comunicador en todas las zonas. En marcha. Vale, Jaden. Tienes que utilizar la fuerza para cruzar el barranco de un salto. No debería resultarte muy difícil. Si te caes, vuelve a saltar hacia el puente y inténtalo de nuevo. ¡Jaden! Con esto tienes hasta final de curso.
has tardado tanto, Yaden? Por nada. ¿Seguro? Sí, por nada. Para llegar a la siguiente zona, tenéis que utilizar el poder de tirar para accionar una palanca que está en algún lugar de la habitación. Pero no podéis llegar a la palanca con las manos. Acordaos de examinarlo todo atentamente. Cuando estéis en una misión y os encontréis con una puerta cerrada, buscad siempre al tipo que está de guardia. Normalmente tiene la llave. Tienes que moverte rápido en la siguiente zona. Utiliza la fuerza para tener mayor velocidad, tanto física como mentalmente. De esta forma dispondrás de más tiempo para tomar decisiones.
¿Entonces he ganado? Esto no era una competición. Lo siento, yo... Yo no soy al que deberías pedir perdón. No pasa nada. Tú mismo has dicho que no era una competición. Solo era una broma. No creí que... Si ese androide hubiera estado configurado para el entrenamiento de Luke, habría matado a Yaden. ¿En qué estabas pensando? Yaden, lo siento muchísimo. No creí que... Quiero decir que ahora yo no pretendía... Ahora te las disculpas, Ross. Yaden, tienes derecho a enfadarte. Pero créeme, no quieras alimentar esa emoción. Entiendo, maestro Katarn. Disculpas aceptadas, Ross. Estupendo, solucionado. Y recuerda, llámame Kyle. Sí, maestro... Kyle. Por supuesto, Kyle. Bien, ya estáis preparados para empezar a poner en práctica lo que habéis aprendido. Veamos cómo lo hacéis en el mundo real. Kyle, he estado investigando esa extraña marca de la prenda que encontramos en el templo. Es el símbolo de Marca Ragnos, un lord del Sith que murió hace casi 5.000 años. ¿5.000 años? ¿Lo dices en serio? Vale, claro que lo dices en serio. Mientras estás con el entrenamiento de tus alumnos, mantente pendiente a ver si encuentras información sobre un grupo afiliado a Ragnos. Así lo haré, Luke. Normalmente recibimos muchas peticiones de ayuda de toda la galaxia. Ya que en la Academia creemos que la mejor forma de aprender es la práctica, los alumnos de todos los niveles ayudan en esas misiones. Como sois iniciados, Kyle los acompañará en la mayoría de vuestras misiones para instruiros y velar por vuestra seguridad. Todavía tengo algunos contactos en Coronet. Nos pasaremos por algunas de las cantinas de la ciudad para ver qué es lo que se está cociendo aquí. También tenemos que hablar con los que nos han informado de la supuesta secta. Thank you.
Entonces Jan le da un puñetazo al Wicca y justo en... ¿Me oye alguien? ¡Nos están atacando! ¡Alguien está intentando volar el tren! El mensaje viene del tren de mercancías de abajo. Jan le da un puñetazo al Wicca y justo en... ¿Me oye alguien? ¡Nos están atacando! ¡Alguien está intentando volar el tren! El mensaje viene del tren de mercancías de abajo. ¿Cómo aparece?
trabajo, Yaden. He acabado con esas naves, así que creo que estamos fuera de peligro. Habéis hecho un excelente trabajo en el tren. Fue una suerte que aparecieseis en el momento justo. Si el tren hubiera explotado en la ciudad, habría matado a miles de personas. Hemos estado revisando la lanzadera accidentada. Parece ser que la avería no fue causada ni por un láser ni por un fallo técnico. Es como si algo simplemente hubiera destrozado los motores. Esto no tiene muy buena pinta, así que mejor voy contigo. Algunos de los peores delincuentes de la galaxia están en Tatooine. Quédate cerca de la nave mientras yo investigo. Vaya, el halcón milenario. Han, Chewie, ¿hay alguien? Supongo que habrán salido. La información de Luke era correcta. Definitivamente estas son naves de transporte autónomas. Tengo un mal presentimiento. Escucha, quédate aquí y vigila la entrada de la plataforma de aterrizaje. Si alguien intenta entrar o salir, deténlo. Iré a la cantina Crait y preguntaré por ahí. Tengo algunos conocidos allí. Todavía no. Estoy entrenándome para ser un Jedi con Kyle Katarn. Está hablando con algunas personas de aquí. Estamos investigando una secta que se está expandiendo por todas partes. Tú debes de ser Chewbacca. ¿Qué haces aquí? ¿Leia Organa? ¡Guau! Debe de tratarse de algo muy importante. Entonces Jan le da un puñetazo al Wicca y justo en... ¿Me oye alguien? ¡Nos están atacando! ¡Alguien está intentando volar el tren! El mensaje viene del tren de mercancías de abajo. Entonces Jan le da un puñetazo al Wicca y justo en... ¿Me oye alguien? ¡Nos están atacando! ¡Alguien está intentando volar el tren! El mensaje viene del tren de mercancías de abajo. Tuya.